novia va a ser Rita. ¿Qué? La cantadora. Rita la cantadora. ¿Y quién es Rita? Rita, una amiga del colegio de aquí. Es guapa, ¿eh? Sí. ¿La quieres mucho? Sí. ¿Y la de Juan? ¿Qué pronto se ha callado Juan? Juan, ¿por qué te callas? No. ¿No sabes nada de novia o qué? Sí. A ver, dime. Lo que pasa es que me duele el cuerpo. Mentira, no quieres hablar. Que sí, es verdad. A ver, cuéntanos tu novia, ¿cómo se llama? Pues mi novia es Cristina. Que también es de aquí. ¿Y de hace cuánto es tu novia? Pues de que se pone mayor. ¿La quieres? Sí. Uy, que me duele el cuerpo, ¿eh? Pues es mío también, mi va. Pero bueno, ahora... Pero de música no. De amigos. Claro. Pues ninguno son. Es, yo creo que me están mintiendo. Lola tiene uno, que lo sé yo. Rubén. ¿Quién? A ver, Lola, Rubén. Mírame. Mírame. ¿Cómo se llama? Rubén. Y cuéntame, ¿lo quieres mucho? ¿Y juegas con él? Enrique. ¿Y también tienes otro? ¿Tienes dos? Sí, lo otro es mi hermano. Ah, bien. Mi amigo y ya está. Y ya está. ¿Y tú tienes? Yo tengo tres novios. Pues pásale uno a ella, ¿no? A Luca, mi hermano. Rubén, que es mi novio. No, a Luca, mi novio. Rubén, que es mi novio, y Miguel, que es mi novio. Es un fenómeno, ¿eh? Pues no tengo, ni yo. Mentira. No. Me estáis mintiendo. Porque no tenemos. Sí tenéis. No. Sí tenéis. No. Mentira podría. Me acaba de decir la seña. No, aquí no tenemos. Uno de los dos me está mintiendo. ¿Quién es? Yo no. Pues la seño. Tú te has puesto rojo, ¿eh? Yo no. Es que me río de una desgracia que me hacía mi hermana. Oh, sí. Mentiroso, sí. Te ríes de que me estás mintiendo y tienes una novia. ¿Te digo cómo se llama? No. ¿Por qué? Porque no tengo. Sí tiene. Ay. Te voy a decir cómo se llama. Al final no lo sabe. ¿Te digo yo cómo tengo una colección de Vicky? Vamos. ¿Y tú tienes novia, Carlos? No, ni yo. ¿Por qué? ¿No queréis novia? No. Yo quiero novia cuando sea más mayor. Pero yo voy a tener de mayor, ¿eh? Bueno, de mayor yo voy a tener novia. Yo tengo novia. Sí tiene. Sí tiene. No. Me lo han dicho a mí. No. Me lo han dicho se a mí. Se llama Consuelo. ¿Cómo se llama? Consuelo. Consuelo. Pero. No, se llama Peri. No, se llama Consuelo. No, Peri. ¿Peri? No, que yo ahora no me acuerdo de su nombre. Ah, ¿y Almudena qué novio tiene? Afonso. Afonso. Se tenía que llamar Cuadro. ¿Cuadro? Sí. ¿Y queréis mucho a vuestras novias? ¿Qué? Que si queréis mucho a al novio. Sí, y el de ellos. Yo no tengo novia, mi novio. Yo tengo una voz que se llama El Cielo. ¿Y cómo la yo tengo un novio que se llama Raúl? Tú, que yo no soy tu novio. ¿Sí? Sí, y yo no tengo novio. Yo no tengo novio. ¿Y tú, Raúl? No. Yo no, ya yo soy el que voy a tener novio. Porque ya tengo. Me voy a casar con ella, pero si ella no quiere. Ya, tengo. ¿Con quién? Que no quiere Lucía Gordo casarse conmigo. Pero yo ya tengo hijos. Y yo también tengo uno, que es perro, que es perro. Y como yo también. Pero tú le has pedido, conocida, tú le has pedido casarse contigo. ¿Tú le has dicho, quiero casarme contigo? Sí. ¿Y qué te ha dicho? ¡Que no! Antes Raúl era el novio de Lisa y ahora no lo deja ser. No lo va a hacer. ¿Y por qué no quiere salir contigo? ¿Por qué no quiere casarse contigo? Porque no, porque Raúl se chupa los mocos. Por eso. ¡Tú! Y porque es muy marrano. Sí.
porque hace cosas feas con las niñas. Y por sí. Pero vamos a ver una cosa que yo me enteré. Raúl, escúchame. Raúl. Nadia, ¿a ti? A mí. ¿Si te gusta Raúl? A ti sí te gusta, tú lo has dicho ya. A mí un poco, pero yo no quiero tener novio. Raúl se ha puesto rojo, mira, te está dando besos. ¿A ti no te gusta ir a Raúl? Me quiere dar en la boca, sí. Aunque lo sea Raúl, lo sé. Amo. Esa es la... Ahí es donde se da la cosa, ¿verdad? Cuando no está la seño, me das en la boca. No, pues eso no se hace, ¿eh, Raúl? Otro en la cara. Oh, pues yo no tengo. Cuatro, yo cuando yo sea mayor, pues... Tú sí tienes. Tú sí tienes. Las dos tenés. Sí, ella sí tiene porque... ¿Y a que ella tiene novio? En el cole, ¿sabes quién es su novio? Jorge. Que otra vez, que algunas veces se besan en la boca. Sí, pero ya no. Pero vamos a ver una cosa. ¿Y eso cómo es? ¿Eso cómo se hace? Ay, con bien. Escondía. Sí, yo la encontré. ¿Dónde? Pues se escondían debajo de la mesa del aseño. Sí. Y también en el baño. Hombre, yo sí tengo uno. Yo tengo a mi novio que creo que ahí sí que no quiere novia. Y Carmen Zapata siempre... De hecho, no hablas de mí. Yo tengo que hablar de mí. Y ella siempre tiene que tiene el novio más guapo de la clase. Se llama Álvaro Cazalla. Y es muy guapo y siempre lo queremos. ¿Y tú no tienes novio? Sí. Pero es más feo que sí. Sí, es más feo y más pegón. Es más pegón que... A mí también me gusta Isis, pero a mí me gusta... Aunque tenga gafas. Pero vamos, bueno, yo tengo gafas y soy y guapo. Y él también. Él lo tiene, él también. Algunos de todos tienen gafas. A mí me da igual que tenga gafas que no tenga gafas. Bueno, ¿y qué tal la relación que tenéis con vuestros novios? ¿Es buena? ¿Os queréis mucho? Sí, yo me quiero mucho con él, pero él no quiere el novio. Ayer dijo, ¡ay, mi chica! Y tú te pusiste así de ancha, ¿no? No, me cogió y yo digo, no me río, yo me pongo serio. ¿Y te dio un beso? No, eso cuando ya no hay ahora. O sea, porque si no... Porque de 13 a 40 años es cuando ya te... Sí, porque si no luego dice, esta chica no me gusta porque ya se ha besado con muchos novios y luego no se quiere casar con nadie y a lo mejor se puede... puede ser feo luego cuando sea mayor y qué pasa. Pero algún regalito habrán hecho, ¿no? Eso mismo, Carmen. A mí me han dado estos pendientes. ¿Te has regalado esos pendientes? No lo creo. ¡Qué chulo! Yo cuando era pequeña de Sergio Troyano, me trajo unos pendientes, una flor, que casi me quiere ya. Y sabes que el otro día dijo... ¿Sabes por qué llora? Porque Carmen no le quiere. Ah, ¿eso es lo que sí es verdad? Sí. ¿A ti lo que te gusta es tu novio? ¿Que te regala pendientes? Federico, que ha dicho que se si llama. Si juega a mi novio, sí lo quiero, pero si no juega a mi novio, porque no quiere. ¿Cómo se llama? ¿Federico tu novio, Carmen? Álvaro. No, Álvaro. El más guapo de la clase, según la otra Carmen. Es que Carmen le gusta esa. Ese, pero luego, como no me quiere, por eso no. Ya no le quiere. Antes se querían los dos, pero luego, ahora se enamora de mí. Y me ha regalado estos pendientes. Sí, ¿y dónde te la ha comprado? Los 20 duros. ¡Qué chulo! Yo, es que no tengo novio, porque ninguno... Eso es mentira. No tengo novio. Eso es mentira porque me acaban de decir que si tienes novio. No tiene. Sí tiene. Que me lo han dicho ahí fuera. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Guillermo. ¿Y cómo se llama la novia de él? Carmen Zapata. Carmen Zapata. Guillermo no me quiere ya.
Pero Carmen Zapata no es la novia de Álvaro. ¿De Álvaro Cazalla? Sí, de Álvaro Cazalla. Entonces, ¿cómo estás diciendo tú que es la novia de Carmen Zapata? Porque ya no la quiere ella a Álvaro. ¿Y ahora te quiere a ti? Sí. Pero este me queda a mí, yo no le queda a él. Ah, joder, tenéis aquí el Falcon que habéis montado entre todos, ¿eh? Me gusta y además porque escribe con la mano que yo no escribo. ¿Con qué? Con la izquierda. Y yo con pero la bueno, derecha. no por eso va a rechazarlo. No se puede ser tan racista. Ya lo sé. Pero es que ya yo tengo un novio. Ah. Y ahora. Ah. ¡Oh! Nuestras novias. Pues alguna hombre. Hombre, yo tenía como yo novia, mi novio y luego mi novia es Carmen Sierra. Hombre, ¿cómo yo tengo un y yo me encontré una? Una que nada escrita aquí que se llama Luna. Yo tengo una novia que es Carmen Serrano porque una ¡ay! Nació ahora tengo más novias. Una porque escribo muy rápido y otra porque le gusta lo que hago. Tengo nuestra clase. Isa, ¿la tengo nuestra clase? Tengo dos novias, Alejandra y Carmen Serrano. ¿Alejandra y Carmen Serrano? Sí, pero no sé cómo cansarme, pero Carmen Serrano. Es castaña y yo castaño, así que yo no castaño. Oh, pero vamos, aquí ha estado Carmen Serrano y ha dicho que no era su novio. Ya lo sé, pero es que pero ya es castaña y yo castaño. ¿Sí? A mí me gusta Carmen Serrano. Hombre, Carmen Serrano es tu novia. Pero a mí más le gusta. Y si es lo llamo. Ahí está. Sí, pero Carmen Serrano ya le odia a Sergio Royaro. Pero mira, aquí entre todos tenéis un Falco. Pero Sergio Royaro hace tonterías por el Carmen Serrano. Y eso sí, no sirve. Ahora él se casa con Carmen Zapata. ¿Con quién? Con Carmen Zapata. Que no, que Carmen Zapata está con Álvaro. Y también Luis también le gusta a Carmen Zapata, pero Carmen Zapata ¡ostras! No hace caso a que sí, a que estoy enterado de todo, ¿eh? Pero yo sé, pero que yo sé Carmen Serrano odia Sergio. Ah. Y yo no sabía. De 5 años. Porque yo sé que le yo sé que ya le odia a Sergio Royal, no es malo que le odia a Sergio. Hombre, yo sé que cuando tenía la pata de 5 años, porque Sergio Royal no odia a Carmen Serrano y yo. Sergio se lo llamo. Y yo, haciendo así, como un grande. Y yo dicho, ¿por qué? La odio, juego ese. Porque no le odio y punto. Pero vamos a ver. Como si fuera un chico. Más vuelta que te va a la Carmen Zapata, ¿por qué todo el mundo la quiere, la Carmen Zapata? No, Zapata, esa es la que toma. La Carmen Zapata. Algunas veces decimos. ¿Y para qué quieres tantas? ¿Por qué no le pasa una a Luis? Pues está pirado. La cámara de una María.
¿Cuál le va a pasar? ¿Cuál le va a pasar? ¿Cómo se llaman las tres que tiene? A ver. Una se llama Marina. María. María y Marina. No, una María y una Carmen. Ay, ¿qué es eso? Esos dos son chicas. ¿Qué va a pasar? Carmen, mamá, mamá. Aquí, que yo tengo la chica que es mi novia, que se llama María solo y no María del Mar. Yo tengo una hermana que se llama María del Mar. No. ¿Y tú, Luis? ¿Cuál es tu nombre? Yo no tengo. Sí, yo tengo sí, yo no tengo dos. ¿Tú no tienes? Yo no. ¿No sí? No tengo. Yo tampoco. Me estáis mintiendo. Que no tenemos. Me estáis mintiendo porque me han dicho que sí. Que uno de los dos tiene. Yo no. Que no. Que sí. Que no. Sí. La otra niña me pregunta esa pregunta. Sí, a todos los niños les pregunta esa pregunta. Y vale. Todos tienen. ¿Vale? Me estás mintiendo. Que no. Que sí. No tengo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tiene? Que no tengo. A uno de la clase dice que José es la novia de Miriam. ¡Mentira! Pero dice que no. Es mentira. Es que lo dice la clase, sí, yo te lo dije. Es mentira. Algo habrá, ¿no? Hay un refrán que dice, cuando el río suena, piedra y agua lleva. Algo habrá, ¿verdad, José? No tengo novio. Y yo tampoco. Me estáis mintiendo. Yo no, Yo no. Sí, me ha dicho que sí, que tenéis los dos, ¿no? Yo no. Yo no. Sí. No. Pero ese tiene, una del colegio, de la clase. ¿Cómo se llama? No. Cuéntame algo de ella. Es mi amiga también. Es mi amiga. Cuéntame algo de ella. Javier, cuéntame algo. El tuyo es Antonio. No. No, ni nada. No. Bueno, no. Cuéntame algo de Antonio entonces. Si yo no tengo novio. ¿Y entonces quién es Antonio? Un amigo de la clase. ¿Lo quieres mucho? Es muy bruto. Que brilla mucho, mucho, mucho. Y por eso cuando hacemos estrellas de la torre, colorea de color amarillo. Está muy bonito el color amarillo y por eso la torre colorea con amarillo. Las estrellas son pequeñas y las estrellas brillan poco. Y las estrellas de Peter Pan pues son grandes, aunque son muy pocas grandes. Yo llevo la peli de Peter Pan 2 y de Peter Pan 1. Las estrellas por la noche. La noche. Siempre son por la noche y la luna. Yo siempre la veo llena o tintín. O media. ¡Bah! A que te gustan, a que están bonitas las estrellas. Están feísimas. ¿Feísimas? Pues claro, niño, ¿qué van a estar? En algún dibujo de aquí hay alguna estrellita. Pues no. Pero hoy yo he traído galletas que se llaman estrellitas. Las estrellas son muy bonitas, a mí me encantan. A mí. Y siempre cuando voy de paseo por la noche, digo a mamá, ¿dónde están las estrellas? Que no las veo. Y también le digo que cuando venían los Reyes Magos, decía, ¿dónde están las estrellas de Oriente? Las estrellas cuando van de noche salen
muy de pronto. Y yo tengo estrellas de mentira que son, que las ponemos en el techo y brillan. Yo tengo en mi cuarto pegatinas que están las estrellas. Cuando apagamos las luces, brillan mucho. Y las estrellas de verdad, pues brillan mucho y son bolas. Y las estrellas fugaz son bolas de fuego que se dirigen a la Tierra. Y también la estrella, cuando pide a alguien algún deseo, se lo cumple. Hombre, algunas veces no se pueden cumplir, pero eso, si es tan difícil, no lo puedes cumplir. Yo pedí un deseo que iba a tener un caballo, y me hizo cumplir. Pues yo quiero que me traigan la estrella fugaz. Yo le pedí ayer que me trajeran un hijo de verdad, en serio. Y no sé cómo lo va a cuidar si no tiene pechos. Y también no me se cumplió. Pues son unas cosas que brillan en el cielo cuando vas por la noche. Y están siempre alrededor de la luna. Y por de noche siempre salen. Y a veces, y algunas noches, hay estrellas fugaces. No sé. Con la luna. La estrella con la luna. La estrella son amarilla. Y la luna es blanca. Sí. La estrella fugaz. Y el cielo, cuando es por la noche, es negro. Y cuando es el día azul. Y el cielo azul y el sol amarillo. Y la nube de color blanco. Pero bueno, ¿y ella? Yo ella no tiene. ¿Por qué? Porque no, algún... Es que no tenemos chino en la clase. Ah. Solo Elisa y ella. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Eso qué tiene que ver? Porque ella le puede gustar otro, de Jaén. Pues, ¿no? Pues que pues ella José Manuel se quería casar conmigo, pero yo no quería. ¿Quién? José Manuel. ¿Por qué tú no querías? ¿Por qué no? ¿No te gusta? ¿De qué país es él? Pues de Jaén también. No, es de Jabarcú, al lado ¿dónde? De mi campo. Ah. Donde vive Olga. Que está entre Jabarcú y Jaén. ¿Y tú? ¿Y tú, Patricia? ¿Qué? ¿Tú de dónde eres también, de Jabarcú? De Jaén. Como dice tu amiguita, que eres china. Es que nací en Chandú. ¿Tú naciste en Chandú? Pero tú eres más de Jaén que la amapola, ¿verdad? ¿A que sí? Que la catedral. Que la catedral, ¿eh? Eres muy de Jaén. ¿A que se nota? ¿Sabes hablar chino? Na, 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 na. Pero mira que bien habla el jiennense. Es más de Jaén. Vamos, vamos, vamos. Yo sí sé hablar chino. A ver. Chan, chun, chi, ore. ¿Hola? ¿O qué?